día, Santa Fe. Buen día, Rosario. Buen día, Reconquista. Buen día, Venado Tuerto. Buen día a toda la gente que nos escucha de Tostado a Villa Constitución, desde Venado Tuerto hasta Vera, desde Reconquista hasta... ¿Hasta dónde? ¿Hasta todos lados? ¡San Lorenzo! En fin, bienvenidos a todos los que nos escuchan desde todos los puntos cardinales de la provincia de Santa Fe. ¿Y por qué no de afuera de la provincia de Santa Fe? ¿Por qué no de afuera de la República Argentina, inclusive? Es cierto. Mucha gente que nos escucha desde Italia. Mucha gente, tampoco exageremos. Gente. Te quiero mandar un saludo muy especial a un señor. Mira, esta anécdota es real. Yo venía... paré en el semáforo una, de... Una anécdota. No, escuchá. Paré en el semáforo, en el primer semáforo de Alem. Sí. ¿Viste el primer semáforo de Alem? Y pasa un tipo con una sillita. Ajá. Una caña de pescar. Un bolso. Señor de unos 60 y pico de años. Yo no lo conozco. No. Y me dice... ¡Buen día, Connie! ¡Buen día! Le digo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Se iba a pescar el tipo. Ajá. Me dice, me llevo el teléfono con la aplicación para escucharte, ¿eh? No, me muero. Y yo quedé ahí como... Le digo, ¿qué? Ah, no, vos. Y le digo, no escuché. Andá, relajate. Le digo, no escuché. ¿Para qué no escuchar? Claro. Así que, buen día para él. Pero que igual debe estar esperando pescando, que lo salude. Qué lindo. Hermosa anécdota. Porque, hermosa. Porque el tipo iba, venía con... Y yo, viste, ahí con esa actitud de papanata y vos la vas de... Y yo, lo primero que me salió fue... Viste, porque además el tipo iba cruzando y me saludaba y yo... Y le bajé la otra vez y le digo, no, escuché, le digo que te va a arruinar la vida, ¿para qué va a escucharlo a nosotros? Claro. Y me conmovió, bueno, porque digo, el tipo se iba a pescar, ¿te das cuenta la salud de vida? ¿No le preguntaste qué tema le gustaría escuchar? No, sí, esto fue cruzando el semáforo, además me tocaban bocinas ya porque ya se había puesto verde, claro. Y él cruzó. Y fue muy sorpresivo, fue así una cosa de 2 segundos, pero el tipo iba con su sillita de playa. Qué lindo. Se iba a pescar y yo dije, ¿cómo era ese que es plegable? Sí. ¿El plegable? Sí, que... sí, esos de nylon. Eso. ¿Cómo te cambio el lugar? Le hubiese querido decir. Uy, es verdad. ¿Cómo me gustaría estar pescando así con esa sensación de no tengo nada que hacer? Da la impresión de que era un jubilado. Me da la impresión de que era un... Ojalá, digamos, lo sea. Ojalá. Te deseo que seas jubilado, que tengas una jubilación más o menos digna. Y claro, que... porque un jueves a la mañana pintó... Pintó irse a pescar. Pintó pescar. Además solo el tipo, ¿viste? Claro. Eso es vida. Eso, además eso no necesitará nada. Yo me voy solo, loco, no me joda. Y sí, ¿viste? De una. Me llevo el celular, me llevo la aplicación. Y me resultó muy conmovedor. Así que muchas gracias a él, de verdad. Muchísimas gracias. No sé cómo Cacho se entera o cómo se enteró que estamos. Y evidentemente se bajó la aplicación. Pero me resultó muy conmovedor. Qué lindo. Muy conmovedor, muy lindo. Muy agradable. Son de esas cosas que te pagan el día. A partir de hoy no puede pasa pasar, nada. Claro. Vengan todos. Arranqué el día espectacular. ¿Vos cómo? Bueno, para no te salude todavía. Bienvenidos a todos. Vamos a avanzar durante la mañana con un montón de temas en esta provincia que cada vez se parece más a un cabaret. ¡Es un cabaret! Dijo alguna vez Dieguito Puntita la Torre. Ayer lo escuché a Lewandowski, el senador. Ahora le voy a explicar a Beba que no es solo con Sol Pérez. Después le voy a explicar a Beba. Por Dios, Lewandowski, el senador. ¿Se acuerda de Lewandowski, el relator de fútbol? Ahora es senador. Por Dios, pide cosas que vos decís, este tipo leyó la Constitución. Por Dios, tengamos cuidado qué metemos en la urna, muchachos. Por favor, pensemos dos veces a eso. Lo que estamos haciendo. Bienvenidos a todos, a Lewandowski también. Clavemos la lanza, miremos al frente, pongamos erguida la espalda, adelantemos los hombros y digámosle al mundo... Good morning, good morning, good morning, Vietnam. Ay, acá me está pidiendo Flor, que es este. Ah, me está pidiendo Flor, dije. Flor, ya, no, Flor nos está pidiendo el video del sorteo de ayer. Ya, hoy vamos a sortear los helados de Veneto. Contra Flor al resto. Buen día a todos, bienvenidos. Good morning. A este país maravilloso donde todo está mal. Todo está mal. Y si no está mal, siempre aparece uno que dice que está mal lo que está bien. Es un país que a mí.
ya no es que me tiene cansado y me tiene agotado, es que directamente entras en esa actitud como de condescendencia indiferente, ¿no? Sí, ve, loco, mátense entre ustedes, déjense de joder, a mí déjame con el Football Manager, déjame leyendo los libros que tengo ganas de leer, déjame escuchar la musiquita que tengo ganas de escuchar. Y no me jodamos la vida, porque en realidad esa es la actitud que te terminan imponiendo, ¿no? Y sí. ¡Por favor! ¡Por favor! Por suerte está ella, la chica que nos pone equilibrio. Nos pone nos pone las chakras en su lugar. Algo así. La chica que siempre tiene la llave. Pierde la llave. No se puede creer cómo pierde la llave. Un día van a entrar todos, va a haber un grupo de 20, 25 personas todos entrando, que son todos los que tenían la llave encontrada de Beba. Será un club de llaves perdidas de Beba Córdoba. El terror de San Pedro. Bienvenida a la mañana de Rec versión oficial, Beba Córdoba. Oye. Muy buenos días para todos, todas y todes. ¿Cómo andan? Bien, Beba, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ayer no me fue bien seduciéndote, así que hoy te voy a hablar más. ¿Qué tal, Beba? ¿Cómo estás? Hola, Connie, re bien. ¿Cómo estás, mamita? Claro, bueno, ese es el tema. A mí no me gusta que me anden seduciendo. ¿Cómo estás, bebé? No, esas cosas. Eso, ¿querés que te diga? Es como, suena a que se quedaron en una época, nada que ver. Hola, hermosa. Claro, no. Ya está. ¿Qué hacen? ¿Qué está? ¿Hacen? ¿Cómo estás, capullito? ¿Bien? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Bueno, no, capaz que hay otras chicas que le gusta. A mí no me gusta. Hola, colibrí. Creo que a la mayoría no le gusta. Bueno, quería... ¿Qué haces, negra? ¿Cómo andás? Ahí va. Es por ahí, ¿no? Bien, todo bien. Qué rápido que pasó la semana, ¿no les pasó a ustedes que ya es jueves? ¿Qué, te va lento? Te juro que sí, yo pensé que hoy era viernes. Pero ya es jueves. ¿Qué pasó en el medio? No sé qué pasó, pero yo pensé que hoy era viernes. Yo veo cerca el fin de semana, se ve que vos no. Cuando me desperté, dije, es viernes, y yo, y me di cuenta que era jueves porque lo dijo un tipo en la radio, 6:40. Y dije, no, es jueves, ¿cómo es jueves? Me queda todavía, es jueves. Queda todavía una banda. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Que es importante, quiero que participemos todos de esta conversación. Dale. ¿A usted no le da la sensación de que para la Navidad falta un montón? Sí. ¿Y no hay una discusión como que se aceleró la discusión sobre dónde pasamos la Navidad y dónde el Año Nuevo? ¿Se aceleró? Como que estamos resolviéndolo todo a los apurones, que no hubo una, digamos, che, el 24 lo pasamos en tal lado, el 31 en tal otro, ¿viste? Que hay, primero se ordena, alguien invita. Hay como un... Vamos a ver qué pasa. Hay como un caos organizativo. Claro, es un vamos a ver qué pasa. Donde pinte. Va, igual nosotros ya organizamos. No, nosotros estamos en plena fase de organización porque hay marchas, contramarchas. Por suerte mi mamá este año, porque mi mamá a veces se pone así en Idice Mame, no es Idice Mame, pero te da como un poco de culpa, te juega con la culpa. ¿No le gusta que faltes a la Navidad? No le gusta que tomemos decisiones por afuera de ella y ella te hace sentir la culpa, esa de, yo me voy a quedar solita y nosotros nos vamos a quedar solita. La mamá mete culpa. En cambio mi mamá esta vez... En una conversación ayer por teléfono, hagan lo que quieran, chicos, sean libres. Uy, ese hagan lo que quieran, en realidad te estás sentenciando. No, porque por el tono noté que le importaba tres carajos. Que le importaba tres carajos el tema de dónde pasábamos la Navidad. Claro. Hagan lo que quieran, total, después nos vemos la quinta, como diciendo, no es tan importante la fecha, total, vamos a vernos. Claro, tal cual. Y bueno, quizás la pandemia hizo eso. Mi suegra, en cambio, es una tragedia. Mi suegra, ultracatólica, es una tragedia la discusión con ella. Que no... Perdón, Lucha, que ventilé esto, pero el problema hoy en mi casa es mi suegra. El valor que le da a la Navidad y a la necesidad de juntar a sus hijos y a la familia y el sentido trágico de la eventual ausencia de uno de ellos. Yo los quiero juntos, ¿y por qué no puedo tener a mis hijos juntos? Y esa cosa... Viste, bien judío-cristiana, que no es de Idice Mame, porque no es la madre judía te juega con la culpa. Claro. La madre católica pura
te juega con el dolor, el desgarro que ella siente en virtud de la importancia que tiene la fecha y que no puede ser que vas. Ya podríamos ir aflojando y después eso es también. Un embole, vas a la fiesta, es un embole, ¿viste? ¿Por qué es un embole? Porque en general las fiestas son un embole, Beba. No, a ver, vamos a discutir esto alguna vez. Las fiestas... Sí, hay mucha gente que tiene esa teoría, no te lo voy a discutir. No, porque son fiestas forzadas. Claro. Porque son encuentros forzados. Bueno, nosotros nunca tenemos ese tipo de problemas. O sea, cada uno en mi casa puede hacer lo que quiera. Se quiere ir, se va. Bien, sí. Por tu mamá, ¿eh? Bien por tu mamá. Sí, en realidad ella siempre dice que le gusta que la Navidad la pasemos en casa y después en Año Nuevo que cada uno haga lo que quiera. Pero medio como que se da así y nada, todos tenemos una actitud de, bueno, dale, ¿qué hacemos? Sí, yo voy, yo no voy, yo voy, yo no voy. Siempre terminamos yendo para Navidad, terminamos juntos los seis con las parejas y los babies. Pero no percibo eso yo. Yo antes era una y una. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo antes hacían ustedes para no, cumplir los deseos todo. De tu mamá y cumplir los deseos de tu suegra? Un día decidimos que era lo mejor pasarlo a todos juntos, todos. Bueno, eso está bueno, pero por ahí hay familias que dicen, no, yo la verdad no quiero. No. Y ahora la tragedia, escuchá, me da el sentido trágico de la discusión que yo estoy manteniendo en mi casa. Ajá. Porque a todo esto tengo dos hijas adolescentes que lo único que quieren es salir de joda. Exacto, a las 12 de la noche exacto, en Paraná. O sea, no imaginan otro lugar en el mundo que no exacto. sea Paraná. Y ya la sola idea de la ausencia de ellas en una de las fiestas les causa otra tragedia. Ah, sí. Pará, y las chicas están pensando no asistir a Navidad. No. Las chicas saben que hicieron un gran lobby para que nos vayamos el 24 y no el 31. Ah, ok. Porque el 31 se ve que es más fa. Claro, y sí, siempre de Año Nuevo está mucho mejor para la joda. Y entonces venían operando ellas. Claro. Para que nos vayamos el 24 a Buenos Aires, donde vive el hermano de mi mujer. Ajá. But, en Buenos Aires, la familia del hermano de mi mujer organizó una fiesta en otro lugar. Con la familia de... Con lo cual, ahora tenemos que ir a otra casa, que no es la casa del hermano. Con lo cual, ya se rompe el sacramento. Ya no es el encuentro. Es el encuentro familiar con otras familias que desconocemos. Eso te iba a decir. Y entonces, hay dos teorías en casa. A ver. La de mis hijas que dice, vamos igual en Pilares. Vamos igual porque vamos a conocer gente, la vamos a pasar bien. Que es el open mind. Claro. Vamos a una fiesta, por fin vamos con gente diferente, capaz que la pasamos bien. Yo estoy más en esa escolástica. Mi mujer dice, no me gusta la idea de ir a pasar con gente. Claro, ¿viste? Claro. Ya está otra gente, qué sé yo, que los regalos, que viste la incomodidad, que es la Navidad, no puede mandar pasándola con desconocidos. Claro. A mí me importa tres carajos. Todo realmente, yo, cuanto más rápido pase la Nochebuena y el año bueno, nuevo. Bueno, pero por ahí, claro, si lo tomás más como una fiesta más afectiva, es cierto lo que dice ella. Es como... Bueno, pero ese es, lo que yo le dije que está persiguiendo el peligroso camino de mi suegra, de convertir esto en una fecha tan simbólica que termina siendo... Claro, está bien lo que le dije también. Tenía reglas trágicas. Están bien los dos con lo que piensan. Es una buena discusión. A mí me preocupa porque yo digo, yo trato de resolver rápido todo. Cuando yo tomamos una decisión, dale, vamos, llamemos, claro, bla, bla. Llamemos a tu prima para que no van a avisar. No, pará. Claro. Acá voy a organizar bien. Es como que no se termina de decidir. Ah, claro. Y digo, ya estamos 17. Falta una semana. Hoy falta una semana. Sí. Bueno, pero ¿qué tanto tienen que planificar? Los pichichos. ¿A dónde los dejamos? ¿Con quién los dejamos? Ah, ¿quién los cuida? Claro. Para mí es... Pará, yo tengo una pregunta, porque yo ya estoy viendo algo. Connie se está por ir a Buenos Aires, chicos. O sea, ¿vos arrancás tus vacaciones el 22? No. Yo arranco mis vacaciones el primero. Ah. No, ¿por qué me decís eso, Eva? No, te pregunto porque digo, está bien, ¿no? Si vos estás en todo tu derecho. ¿Qué estás suponiendo? Que arrancás una caravana temprana en Beba, Navidad, que no va a terminar. Yo voy a Buenos Aires el 24 y yo vuelvo el 26. Yo ya tengo ganas de pedirte ir a una de las fiestas de cómo estás organizando la Navidad. Yo arranco el 24 y vuelvo el 26 a Santa Fe. Ahí está. Y después vengo el 28, 29, que es el cumpleaños de mi hija. Ajá. Me soy casado el 30 y el 31 a la mañana. ¿Qué, te casaste al otro día del cumple de tu hija? El mismo día del cumple de mi hija, pero al revés, ¿entendés? Yo me casé primero y después tuve a mi hija. ¿Me tres estás años jodiendo? Después. ¿Jodiendo? Mi hija nació el mismo día, a la misma hora que nos casamos nosotros. No te puedo creer. Parece mentira. No te puedo creer. Me encantan esas cosas a mí. Pero además nació el mismo día, a la misma hora,
pareció haberla esperado. Nosotros nos casamos 21 a 15. Ajá. Y mi hija entró, mi mujer entró a tarea de preparto a las 14. No, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 horas de parto me tuvo mi mujer. 7 horas. Fue una, debe ser el parto más largo de la historia. Y nació 21 a 15. No, no lo puedo creer. Qué copado eso. No vas a creer. Sí. Nos cagó para siempre la, la celebración de nuestro matrimonio. Igual ya ustedes la tenían ya un poco. ¿Cómo la van a hacer ahí 29 de diciembre donde están todas las fiestas, todo? Ya estaba medio. Era porque nos fuimos de viaje. Nos fuimos de viaje un mes largo a. ¿Se casaron en Las Vegas? No, nos casamos en. Nos casamos en Paraná y la fiesta la hicimos en Rincón. En el mismo momento. En el mismo momento. ¿El fue, mismo día? En el mismo momento, o sea, hicimos ir toda la gente a Paraná, al registro civil. Pasamos por una iglesia, que fue, esa fue una historia muy interesante porque el cura la casó a mi mujer y no a mí. ¿Cómo? Le hablaba a mi mujer y a mí no me dirigía la palabra. ¿Por qué? Porque yo me casé con una dispensa, como yo no soy católico. Ah. Yo, ¿me estás jodiendo la, que la, no te miraba? No me miraba. No me dirigía la palabra. Habíamos tenido una discusión, es cierto. Claro. Porque yo me quejé de los costos. Ah. Yo me quejé de los costos. Sí. Ahora voy a cumplir 20 años. Este, 20, pero pará, cumplir. Tenemos que hacer una recontra fiesta. Sí, cumpleaños de mi hija. ¿Qué? Ah, escuchá. Claro, es verdad. Y el tipo no me dirigía la palabra. Era, no me miraba. O sea, me dirigía la palabra, pero no me miraba. Lo que despertó todo un malestar en mi viejo y yo, nada más. No, era, no, no éramos mucho más lo que nos dábamos cuenta. Pero yo me sentí mal, porque bueno. Fuimos a la y iglesia. En el momento que te dice acepta por esposa. Sí, 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 está ahí. Yo haciendo como haciendo, dale, vamos, macho, porque yo, viste, yo pagué por esto, hacelo claro. Rápido. Fue una discusión muy parecida a la del hijo de la novia, ¿te acordás? A ver cuál. El hijo de la novia cuando va a intentar convencerlo al cura de que los case. Sí, de que los case. Que le pasa un presupuesto. Que, sí. ¿Te acordás? Sí, que lo termina casando el amigo. Yo fui a charlar ahí porque le digo, che, ¿cómo hacemos para casarnos? Porque yo no soy, no estoy bautizado. Eso. Sacrilegio. Y dice, bueno, bautícese, tome la comunión. No, digo, yo no estoy dispuesto a eso. Yo, a ver. Es un nos montón. Casamos por iglesia solo por hacerle el favor a la abuela de mi mujer. Ah. Y que soñaba la bueno, nona. En definitiva es algo que vos aceptaste. ¿Ustedes se casaron por hacerle un favor a alguien? No, no, nosotros nos casamos por civil porque queríamos casarnos. Ah, ahí va. Entendíamos ahí va. Que teníamos entonces que, no te escapé. Que, nos teníamos de que esa. Estar en una institución. No, no me tal. Ah, pero después me fui a la iglesia. Yo no tenía necesidad de ir a la iglesia. Bueno, pero. Pero nosotros hicimos civil, escuchá, civil 8 de la noche. Ajá. Civil Paraná. Paraná. Iglesia Paraná y después salimos en caravana a Rincón. Ah, bueno. Todo para allá y todo para acá. Y te voy a contar algo. A nosotros nos llevaba el tío de mi mujer. Ajá. Y detrás de nosotros venían. Todos sabían dónde quedaba la quinta, más o menos todos los invitados. Pero el tío de mi mujer era de Buenos Aires. Y atrás, supuestamente, venían los hijos, que eran de Buenos Aires, que no tenían la más remota idea de dónde quedaba. Claro. Ni Paraná, ni Rincón, qué sé yo. Y en un momento se perdieron. No. Los hijos de mi tío. No se sabe dónde. Venían atrás. Y entonces estuvimos con mi mujer y el tío de mi mujer y la tía. Parados en el túnel subfluvial. ¿Esperándolos? Esperando que encontraran a los chicos estos que estaban perdidos. No eran tiempos de celulares. ¿Estás jodiendo? Sí, escuchá. No eran tiempos de celulares. Y en un momento, el tío de mi mujer le dice a la mujer: bueno, vámonos, porque no vamos a estar esperando a estos giles. El tío dice por los hijos. Lo dice claramente: no podemos demorar a los novios. Bueno, al fin alguien coherente en ese lugar. Y Nora, la tía, dice: yo me bajo del auto y me quedo acá si vos los abandonás a los chicos acá. Basta. Y empezaron a pelearse. Tía, calmate, tío. Empezaron a pelearse delante nuestro. Y nosotros con Cacha nos mirábamos diciendo: esto no puede estar pasando. No, no, no. Puede no, y, no. Se y discutieron un matrimonio. Y yo le dije a Cacha, me acuerdo como si fuese, le dije: así vamos a terminar nosotros. No, pará. Así. Te estabas casando y tiraste esa mal agüero. Porque le digo: ¿ves? En esto entramos nosotros. En esta, no, en este sendero. Se y supone después, que no. Y después. He presenciado y he participado en discusiones parecidas. ¿Por qué no la fuiste a buscar vos? ¿No ves que vos? Bla, bla. Y esas cosas que empiezan a pasar cuando tenés responsabilidad compartida. Claro. Pero bueno. ¿No ves que ya me hiciste calentar, Beba? ¿Para qué me sacas estos temas? Pero, ¿por qué te angustia esto? ¿Por qué te angustia, Connie? Bienvenida, Beba. Vamos con tu desayuno. Bueno, mi desayuno tiene que ver con... ¿Qué? Ah, pará, que quiero ver qué le mandé a Martín y qué va a poder reproducir. Ah,
un desayuno un poco light porque nos fuimos de tema, pero tiene que ver con Hollywood y Estados Unidos. Estaban filmando The Sun, que es Misión Imposible 343, uh-huh. Misión Imposible 7, y se filtró un audio de Tom Cruise, donde se enojaba porque no respetaban las medidas contra el COVID, y así gritaba. Están de regreso en Hollywood haciendo películas ahora mismo debido a nosotros. ¿Por qué creen en nosotros y en lo que hacemos? Estoy hablando por teléfono con todos los malditos estudios por la noche. Compañías de seguro, productores. Y nos están mirando y usándonos para hacer películas. Estamos creando miles de empleos. Hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca más. Y si no lo hace, están jodidamente despedidos. No vuelvan a... Se calentó, Tom Cruise. Eso es, sin disculpas. No apologies. Puede decírselo a la gente que está perdiendo sus malditas casas, porque nuestra industria está cerrada. ¡Epa! ¡Qué curso! Con eso duermo todas las noches. Ah, pensé que dormía con la mujer. El futuro de esta jodida industria. Estaba re caliente. Así que lo siento, estoy más allá de su disculpa. Uy, encima pero se agarró no con estaba uno. Ensayando. No vamos a cerrar esta maldita película, Misión Imposible. Esto no será el... ¿Se entiende? ¡Basta, loco! ¡Ya está! Les va a costar el trabajo. ¡Pará un poco! ¡Qué enano! ¿Qué te pasa? ¿Se calentó? Típico de enano. Disculpen, ¿eh? Es petizo eso. Petizo empoderado. Me encargaré de que razonen. Y si no pueden ser razonables y no puedo lidiar con tu lógica, está despedido. Claro. Eso es. Ok, basta, loco. Basta, ya está. ¡Qué pesado que es! Sigue. Yo confío que estarán aquí. Bueno, ahí basta, qué pesado que es Tom Cruise. Eso, ¿qué te parece? Está bien lo que hace el vago, porque se ve que en le estaban... Parte, le estaban violando las normas. Son un poco... Bueno, me parece propio... Disculpen a todo esto, porque debe haber gente de baja estatura escuchándonos. Yo creo que hay un complejo, porque Tom Cruise es muy petizo, ¿eh? Muy petizo. Para mí hay un complejo de petizo empoderado. ¿Viste? ¿Vos decís? ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué mando? ¿Y como que grita? Y le voy a dejar sin trabajo. ¿Y ustedes? Y no acepto la disculpa. Es muy propio de los petizos. Me llama la atención, no acepto las disculpas. Bueno, George Clooney dijo, no, pará. Claro, George Clooney es un tipo razonable. ¿Qué te pasa? No, en realidad dijo, no es mi estilo. George Clooney, ¿ves? Ese no tiene ningún complejo. George Clooney no tiene ningún complejo. George Clooney es el tipo perfecto. Puede ser. En cambio este es es petizo. Claro. Disculpe que yo discrimine así, ¿eh? Porque a lo mejor estoy tomando una actitud un poco... Bastante desagradable. Un poco enanofóbica, Pero de todas maneras, no estoy hablando de falta los... que digas el enano no estoy fascista, hablando del enanismo. El enano fascista. No estoy hablando estamos. Del enanismo, que se entienda. Estoy hablando de la gente de baja estatura. Claro. Que tiene una tendencia... Te voy a dar después fuera de aire algunos ejemplos. Yo conozco muchos que han llegado. Hitler y Mussolini. Bueno, son de baja estatura, son dos buenos ejemplos. Pero después conozco otros que han llegado a ser autoridad. Y es increíble cómo se transforman los petizos. Y pero no les pasa a un montón de hombres, no solamente de petizos, altos también. No, yo he conocido varios altos que son iguales. Pero no, sí, nosotros conocemos con... Nada más que no lo observás. Estadísticamente son los menos. Ah, bien. ¿A partir de cuánto se considera enano? 1,60 para abajo. 1,60 para abajo. Sí, para mí el tipo que tiene 1,63, 1,64, ya, digamos, está... Para mí, yo digo, esto es mi tesis. Claro, tu doctorado. Un tipo de 159, 1,60, es un tipo jodido, potencialmente jodido.
porque va a descargar sobre la humanidad toda su impotencia. Claro. Para mí no tiene ninguna importancia la altura, porque nací con 1,85. Veo que no tiene ninguna importancia porque estás bardeando básicamente a la gente que mide menos de 1,60. Bueno, esto fue lo que dijo Tom Cruise, la mega estrella Mestizo, de Hollywood. Jodido. Y se recontra calentó, pero bueno, cuando le consultaron a George Clooney, dijo que entiende, porque Tom Cruise arremetió contra los miembros del equipo por violar las pautas, o sea, como que es comprensible y que en parte es cierto que deben usar. Entiendo por qué lo hizo, pero no es mi estilo, dijo. No, la verdad que no. Y por otra parte dijo, no reaccionó exageradamente porque es un problema, pero bueno, no es mi estilo, no, yo no lo haría así. Dijo George Clooney. Pero por supuesto, ninguno ninguno que mida 1,66 te va a hacer eso. Dijo, un tipo con 1,70 no te hace lo que hizo yo. Bueno, dijo, estás en una posición de poder, claro, y es complicado, ¿no? Pero bueno, tenés una responsabilidad por todos los demás y tiene toda la razón en eso. A ver, se le enferma uno de COVID, enferma todo el set, ¿no? No puede ir a trabajar. Eso está bien, pero tenía otros modos. Sí, obvio. Ya está, viste, no puede estar así gritando. Para mí, te repito, ahí saltó el petizo. A lo mejor tenía abstinencia de harina. Qué boludo que sos, ¿eh? Yo tuve una sola discusión acá, con una sola discusión duró 5 minutos. Tampoco pueden condenarme para siempre por eso, ¿eh? Bueno. Una discusión. ¿Cuánto y mide tengo 1,85. Cruz, a ver. 1,70 mide. No, Tom Cruise está mintiendo. Pagar por petizo, Tom Cruise. Yo mido 1,71, entonces no es tan... Entonces se me rompió toda la tesis, ¿eh? Si mide 1,70 se me rompió toda la tesis. Bueno, está bien. ¿En serio mide 1,70? Entonces tiene razón. Entonces capaz que el tipo tenía razón. Está bien como actuó, básicamente. Bueno, de Corrientes al mundo, sí. El chamamé argentino se ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahí va. ¡Oh! Quiero comer asado con cuero, por favor. Unas ganas de tirarme un zapucay acá nomás. Hacelo. No quiero, me da un poco de vergüenza. Bueno, yo el chamamé me hace acordar mucho a mis abuelos, porque mis abuelos... Háblame en guaraní, que me gusta. Y a Jaya por Enoca, Huipé. Ay, no, ¿cómo vas a decir eso, Beba? Pero decime algo más. No quiero. ¿Vos manejás así guaraní con fluidez, total, ¿no? Con total fluidez, pero bueno. Conversación mantenés, digamos, si vos te agarra un tipo... Sí. Paraguay, traficando algo, te para un tipo. Lo he hecho miles de veces. Vos lo podés convencer. Sí, le digo, pará, o sea, todo en guaraní, pero hasta la jerga, ¿no? Uh-huh. No, se banda. ¿Te gusta mucho el chamamé? No, el chamamé me gusta. O sea, he tocado chamamé con mi melódica para la nona, que le gusta el chamamé. Bueno, el que más me gusta es el toro. ¿Cuál es el toro, Beba? Oh, ¿cómo no va a conocer? Vos no sos argentino. ¿Cuál es el toro? No sé cuál es el toro. Sacale el patrimonio inmaterial a Connie, que renuncie. No, yo iba a decir algo que... yo iba a decir algo que va a molestar mucho a la gente, pero bueno. ¿No te gusta el chamamé? No, yo creo que hay que declarar a la zamba argentina primero como patrimonio de la humanidad. Ay, sí, de una, Connie, de una. A ver, ¿el toro? El toro, lo reconoces. Lo escuchás y decís, este era el toro. A mí me gusta mucho el chango Sputnik. ¿El qué? El chango Spasiuk. Que no, leí recién Sputnik y me acordé que parecía Spasiuk. Y no lo aguanto a Antonieta Terror. ¿No? No, me cae mal. Ah. ¿Viste? Está bien. Bueno, está bien. Bueno, el chamamé fue declarado patrimonio inmaterial. Coincido, la samba, qué linda la samba. La samba es... Pero a mí me gusta toda la música folclórica. Pero en el auto, ¿pondrías un chamamé o una samba? Samba. No, siempre escucho zambas. No, a mí me pone bien manija el chamamé. Sí, eso, el chamamé samba, es para bailar. La samba me dan ganas de cortarme las venas. Viste, yo ahí reconozco que no tengo raíces. Porque a mí no es un sonido que me agrade. El del acordeón. Mirá que mi mamá toca el acordeón, Pero no es un sonido que me resulte identitario para mí. En cambio, la guitarra y el golpe del bombo de güero a mí me emociona. El chamamé no. Bueno. Y eso que tenemos un chamamé que es un emblema, que es Mercedita.
que es un chamamé. Te encanto. Tienes tus recuerdos, Mercedit. ¿Cómo es? ¿Tenés el toro, Martín? ¿Cuál es el toro? A ver. Si me lo tiro, ahí está. Cha, 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 cha. Esto es para bailar nada más. Claro, bueno, el chamamé el es clásico bailable. Chamamé maceta. No me emociona. No me da ganas de salir a bailar. No son los primeros tres acordes de Satisfaction. Bueno, ponele, en Año Nuevo siempre pintaba una parte de chamamé para bailar en la familia. Bueno, no sé, para mí las fiestas son divertidas. No, si yo no digo nada, beba. A mí me hace acordar, hoy lo hablábamos con Luli, me hace acordar a cuando mi viejo, yo era chico, me llevaba a las carreras cuadreras, los asados con cuero. ¿Apostaba ay, tu papá? ¡Ay, qué lindo, Martín! Sí, no, es una belleza. ¿Apostaba tu papá? No, pero me llevaba a ver carrera sortija, carrera cuadrera, y la verdad que yo escuché muchísimo chamamé, empezando por Ibotí y todos esos. Y la verdad es que forma parte de mí como mucho más incluso que el tango, por ejemplo. Claro. Me parece mucho más alegre, mucho más de mi región, pese a que de chico vine de Buenos Aires y siempre me sentí identificado con Buenos Aires. Pero yo escucho un poco de chamamé. Hoy escuchábamos lo que sos mi chamamé de ay, no me sale. A Miguel Ángel Morelli. Ah. Y es como que en un momento me emocioné mucho. Ah, te pega, sí, te llega. Sí. El sonido del acordeón a mí me emociona muchísimo. ¿Ves? Incluso hasta un poquito lagrimear. No sé, a mí, toca una fibra de mí. Yo tuve fortunas, ¿eh? Yo entrevisté no menos de 4 veces, porque era muy amigo de Yayo Milanesi, a Raulito Barbosa. Uy, Dios 4 o 5. Mío. Cada vez que venía Barbosa me lo llevaba a la radio y se quedaba a 2 horas conmigo. Y lo he visto tocar ahí, pero confieso que a pesar de que me deslumbraba su virtud, o me deslumbra, no conseguí nunca emocionarme. Yo llego a ver a Raulito Barbas a tocar cualquier canción y yo te juro que me largo a llorar ahí de la emoción. No me pasa a mí. Pero es eso tremendo. Tiene que ver, eso lo tenés bueno, o no, Igual, de todas maneras, es realmente algo... Sí, valioso, muy valioso. Hablando en serio, es muy valioso. Muy valioso. Esto fue otorgado por la UNESCO... Y el chamamé compitió con 39 expresiones culturales de otros países. El reggae de Jamaica. ¡Toma! ¡Le ganamos al reggae! Eso ya me puso bien ancho. El muinogue, la danza de júbilo malawí, las parrandas cubanas y las tamboradas españolas. Sé que son. Contra eso compitió, yo tampoco. Bueno, se llama patrimonio vivo o patrimonio inmaterial. Y se refiere a las prácticas, a las expresiones, a los saberes y a las técnicas que fueron transmitidos por las comunidades de generación en generación. Eso quiere decir el patrimonio inmaterial. Y esto hace esto que veníamos hablando, otorgar un sentido de identidad, de continuidad. Esto favorece el bienestar social. Así que ahora tenemos como patrimonio inmaterial al chamamé. Bien, está bien, está bien. Bueno, y como yéndonos a otra punta de la música, sí. Fue el cumple de Beethoven. Cumpliría 250 años. Beethoven. Ese fue crack, ¿no? Son porque muchos años, ¿sí? Fue crack porque digo, la verdad que su música, de verdad, es una música... Hay melodías de Beethoven que son absolutamente conmovedoras. El himno a la alegría, digo, es una música absolutamente popular. Tenés que ser muy crack para generar semejante melodía que conmueva a todo el mundo. Porque vos pones cualquier sinfonía de Beethoven, pero sobre todo las populares, las que. Y son conmovedoras. Y viste. Musicalizan cualquier cosa. Claro. Es como que. Sobre todo digo el himno a la alegría. Me parece que es como la máxima expresión de lo que puede tener la belleza que puede tener la cabeza de un tipo adentro, ¿no? Sí, era sordo, totalmente. Mudo. Era sordo desde muy temprana edad. Yo les recomiendo seguramente muchísima gente ya la vio, pero es una película que se llama Mi Amada Inmortal, que es buenísima. Habla sobre la vida de. Me parece que yo ya la vi, Martín. Bueno, él fue el tercero en tener el nombre Beethoven en el mundo. El primero lo tuvo el padre, el segundo un hermano que murió 6 meses antes que él, y él. ¿Cómo el nombre Beethoven? ¿El apellido? El Ludwig.
Ah, Ludwig van Beethoven. Bueno. Pequeño crack, ¿eh? Tremendo. Joder, joder. A él lo obligaban a practicar día y noche. También por eso salió así, ¿no? Pero el padre vio el potencial que tenía y lo instaló ahí y lo obligó a estudiar incansablemente. Nunca sabremos lo virtuoso que era con el piano. Nunca lo sabremos, ¿no? Porque capaz que era increíble el tipo. Y sí, bueno, un niño genio. Dejó la escuela, él necesitaba dinero. Bueno, así que dejó los estudios y se fue a trabajar y no consiguió ahí dinero por la música enseguida, así que bueno, iba haciendo changas, sería Beethoven. Después se encontró con Mozart. No sé si sabían esto, cuando tenía 17 años. Viajó, se encontró con Wolfgang Amadeus Mozart y no se impresionaba fácilmente Mozart. No es que vos le tirabas así data y decías, ah, mira vos, había que impresionarlo. Y cuando lo escuchó a Beethoven, lo empezó a halagar realmente. Bueno, esta... Sí, en esa época que Viena era el faro cultural de toda Europa, ¿no? Sí. Imagínate ese encuentro entre Mozart y Beethoven. Dios mío, lo que debe haber sido. Bueno, y se enfermaba un montón Beethoven, todo el tiempo. O sea, tuvo, bueno, esto que comentábamos, que tuvo sordera desde muy temprana edad. Tuvo reumatismo, tifus, desórdenes en la piel, infecciones, degeneraciones inflamatorias de las arterias, hepatitis crónica, cirrosis. Pasó por todo él. ¿Diabetes? No, diabetes no tuvo. Era un personaje muy, muy, muy detestable. Nadie lo quería porque además era muy grotesco en su forma de ser. Tenía un gran resentimiento a causa de su sordera y era uno de los que él consideraba también un maleficio la sordera. Dice, justo yo, siendo un gran compositor, tenía incluso ese grado de vanidad, uh-huh. Es como una maldición de Dios darme esta sordera. Y además, por ejemplo, sin embargo, el tipo por su talento era muy considerado en las cortes y en palacios, y contratado para tocar y para componer canciones. Y él estaba en esas reuniones y a veces se reía a carcajadas limpias, pero de una manera muy, muy vulgar y muy grotesca. Y todo el mundo, al punto tal que la gente no lo quería y que cuando se lo cruzaba en la calle se cambiaba de vereda. Para evitarlo. Todo el tiempo hablaba en sorna, todo el tiempo irónico, todo el tiempo insultando. Era un personaje realmente odiado. ¿Vos sos fan de Beethoven? No, Martín. No. Me pasó que tuve que hacer un micro de Beethoven y la verdad que aprendí mucho de chico. Había leído algo porque estudiaba música, pero profundicé un poquito más a partir de la biografía que estuve leyendo. Así que bueno, sí, era un genio maldito. Bueno, él falleció durante una tormenta eléctrica. ¿Yo no sabía? ¿Es un rayo? No, falleció de cirrosis, pero había tormenta ese día. Lo bueno, voy a hacer un chiste malo, lo bueno es que no sintió los truenos. Claro, bueno. Y no bueno. Se asusta como un productor nuestro que se asusta mucho cuando hay truenos. Gracias, gracias por lo de todo. Al productor, pará, porque te quiero decir cuáles fueron las últimas palabras de Beethoven. No jodas, ¿cómo se certifica eso? ¿Quién lo grabó? Bueno, el que estaba al lado fue transmitiendo. Escucha, antes de morirte, recordá contarle a una generación qué dijo Beethoven. Bueno, ¿qué dijo Beethoven? No es que están escritas tampoco. Pero Beethoven tenía cirrosis y le dolía todo. Yo no me imagino que ese tipo se haya concentrado en decir algo que hubiese quedado para la posteridad. Él dijo, aplaudan amigos. La comedia está terminando. O sea, al parecer sabía que se estaba por morir. Bueno. Ay, cómo odio esas cosas. En realidad, lo último que dijo, un editor le había regalado 12 botellas de vino. Y él como que se las tomó y sus últimas palabras fueron, lástima, lástima, demasiado tarde. Ay, ay, ay. Dijo él. Ahí tenía razón. Pero bueno, ahí está. Bueno, esas fueron las últimas palabras. Voy a cerrar con algo que digamos que... Presten atención a mis últimas palabras. No sabemos si hemos tratado lo tuyo, Eva. No, bueno. No me pidas que digamos que esté... Yo después quiero que escriban algo así de mí y pongan. Las últimas palabras de Eva fueron estas. ¿Estás pensando en hacer alguna obra, Eva? Para que nosotros tengamos, digamos, alguna referencia. Para que las generaciones futuras
tengan alguna referencia. Yo no creo en esas últimas palabras de Beethoven. Yo creo que la última fue un ¡ay! ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay! Bueno, te salto. Hablamos del chamamé y hablamos de Beethoven. Digamos, dos extremos bellísimos de la música. Sí. Ayer vi por televisión, en un programa que me gusta mucho, el video y un tema musical de un grupo que se llama Caril. Caril. Quiero que lo escuches. Bueno. Se llama Un caballo homosexual en la montaña. A ver. Vení, Martín, vení, vení. Caballo homosexual de la montaña. Es terrible la canción. No, no, pará. Es muy rara la canción. Pero yo me preguntaba ayer, ¿cómo es que un tipo termina escribiendo caballo homosexual de la montaña? No, evidentemente tiene un problema el hombre que dice. Pero además, digo, ¿puedes poner caballo de la montaña? ¿Por qué hace referencia a la sexualidad del caballo? Claro, puede ser una alegoría. Además, ¿cómo una alegoría? ¿Cuál es la alegoría en la homosexualidad? No, podría ser una, es decir, insinuar. Y además, ¿cómo sabe que el caballo es homosexual? Digamos, ¿cuál es que, cómo la...? ¿Cómo sabe que es homosexual? No sé, pero el estribillo dice ningún animal se salva. Ningún animal se salva. Pero además me impresionó esta expresión, caballo homosexual de la montaña. Digamos, además... ¿Lo especifica en la montaña? ¿Cómo en la montaña? ¿Por qué en la montaña? Sí, no sé. Es una de las canciones más desopilantes que yo escuché. ¿Puedo decir una teoría? Sí. Puede ser que haya tenido alguna ganas de estar con un hombre y que hable sobre el caballo, sobre la droga, porque es español este, ¿o no? Sí, sí. Pero caballo... ¿Viste que el caballo sí. Es una... Sí, no sé, es el nombre de la heroína. Claro. Y pero, capaz que es una alegoría de eso. Pero caballo homosexual de la montaña. Perdón, una metáfora. Una metáfora, decís vos. Y sí, que hable de heroína y de y montaña en la altura. Ahora, esto debería y ser... Y ganas de estar con un tipo, qué sé yo, no sé. Pero yo no recuerdo la palabra homosexual en una canción. No, no, es raro. ¿Eh? Es raro. No, es horrible la canción. Además es fea, sí, vamos a decir que es fea. O sea, insinúa que el caballo se va agarrando a todo. No, te juro, no había leído la letra. ¿Qué les causa gracia? No, no me causa gracia. Me impresionó que esto esté circulando. Caballo homosexual de la montaña. Bueno, estas son las cosas que hay que tener cuidado porque circulan, ¿eh? Está bien. Por suerte no tiene mucho éxito. Y no. No, pero vos le estás dando todo el éxito que está. Bueno, porque yo lo difunda va a tener éxito en el mundo. No lo difundo, además, me parece horrible esto. Pero fíjate vos cómo. Pasamos de Beethoven, que es la expresión de la hermosura absoluta, el chamamé como música universal, y hay gente que hace esto.